Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis que tiene Telemedellín todos los martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche y con retransmisión en diferentes horarios a lo largo de la semana. Hoy, como siempre, con un tema muy interesante y del que queremos que ustedes participen desde sus casas, desde sus hogares, a través de nuestras redes sociales. El tema, trascendencia del apoyo económico al deporte, trascendencia del apoyo económico al deporte, con dos invitados muy, muy especiales. Juan Gui, buenas noches. Marce, televidentes, buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, estamos saliendo en directo desde el estudio de Telemedellín. Ustedes pueden participar con nosotros también a través de la red social Twitter, utilizando el numeral Punto de Giro TM. Háganos ahí sus preguntas para nuestros invitados, qué opinan ustedes de cómo puede apoyarse más el deporte. Es la pregunta que les hacemos a ustedes para que participen también. ¿Cómo creen ustedes que se puede apoyar más el deporte colombiano? Ese que nos ha dado tantas glorias, tantas satisfacciones. El deporte hoy en día es tal vez el único tema que nos une como colombianos. Todos jalamos para el mismo lado cuando un deportista obtiene un triunfo rutilante en el exterior, como nos ha pasado últimamente. En los últimos años, no hay año en donde un deportista no nos saque lágrimas de alegría, abrazos con los demás ciudadanos, etcétera. Entonces, pues este tema surge a raíz de unas declaraciones de la semana pasada en donde se insinuaba que iba a haber un recorte bastante fuerte al apoyo que se le hace al deporte nacional por parte del gobierno de la presidencia de la República, y por eso se ha generado pues una polémica. El tema ha quedado, se ha intentado aclarar, pero ha quedado esa pregunta: si es suficiente el apoyo que se le da a los deportistas, ¿cómo se le puede dar más apoyo? Para hablar de ello tenemos dos invitados en estudio, que son Juan David Valderrama, él es el director del Inder Medellín. Juan David, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un tema muy importante para la ciudad, para el departamento y para el país. Muy bien, y tenemos una de nuestras glorias deportivas aquí en el departamento. No le voy a decir vieja gloria porque todavía no está bien. Amén. José Julián El Chivo Velázquez, gran ciclista, pistero, lo reconocimos todos en los años 80 y 90, sería. 80. Pero si ya hice 80, 80 entonces ya ahí está. 90 y un poquito el 2000. Sí, es nos trajo 70. Enormes alegrías. José Julián Velázquez, heredero de Mario Papaya Vanegas, Cochise Rodríguez, Balbino Jaramillo. Él recogió esa posta de esos deportistas y nos trajo grandes alegrías en esos años. Bienvenido, José Julián. Bueno, bienvenido. Muchas gracias a ustedes y Marcela, Juan Gui, feliz de estar acompañándolos. Tenemos también más adelante a un personaje que nos va a estar acompañando vía telefónica. Ya es una deportista de alto rendimiento. Es María Fernanda Murillo, a quien saludamos. María Fernanda, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. María Fernanda es deportista de alto rendimiento y nos va a estar acompañando pues más adelante para que nos hable desde su punto de vista cómo está viendo este tema del apoyo, cómo lo está viviendo y qué es lo que está pasando específicamente en nuestro departamento, Marce. Sí, así es. Ella nos está acompañando desde la ciudad de Bogotá. Ella es de Turbo, pero por compromisos adquiridos está en este momento en la capital del país. Nos va a esperar unos segundos más al aire para que en unos minutos vamos a conversar con ella y nos va a contar cuál es la situación que están viviendo ellos desde su disciplina. Le preguntamos entonces a Juan David desde el Inder. Aclaremos un poquito, decía Juan Gui ahora, ha habido toda una controversia desde que salen estos anuncios desde el gobierno del presidente Santos que se revisarán los recursos del deporte para el año 2018. Exactamente, ¿qué pasó y en qué va? Pues básicamente, como decía Juan Gui, la van a pasar el presidente a mirar su presupuesto para su último año de gobierno y muestra cómo el deporte se reduce la tercera parte del presupuesto. Obviamente, inmediatamente se desata un montón de comentarios, la gente pues molesta, sí. Sumado que se reduce la educación, la ciencia, la cultura. Entonces uno dice, bueno, ¿este país para dónde va? En su último año de gobierno, ¿qué quiere apostar a este señor? Y los deportistas inmediatamente reaccionan. Y como decías vos, este país que todos sabemos que está en una situación muy polarizada, sí. Lo único que nos está juntando es el deporte. Cuando corre Mariana, corre Rigoberto, corre Nairo, brinca Katherine,
todos estos momentos de deporte nos juntamos como país, no nos importa políticamente a quién apoyamos, qué nos gusta, qué religión tenemos, nos juntamos, nos abrazamos todos y celebramos. Claro. Entonces ahí sí todos felices, todos los políticos brincan a la foto, medalla claro. olímpica, todos quieren salir el con bus ellos. De la victoria que llaman. Exactamente. Entonces la mayor muestra de un compromiso real es el presupuesto, sí. que uno puede decir muchas veces apoyo, 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 y no es el apoyo económico, entonces se caen palabras. Entonces Medellín, digamos, como alcaldía nos manifestamos donde decimos la ciudad de Medellín sí le apuesta al deporte, con contundencia y con realidad, con el presupuesto. Colombia quedó más o menos en 183.000 el primer anuncio que se hace, ya está subiendo por la presión que hubo mediática de los deportistas, Medellín tiene 160.000. O sea, un país, 183.000, un municipio, 160.000. Entonces uno dice, Medellín tiene una realidad, el alcalde nuestro, que sí le apuesta al deporte con un complemento que obviamente no es alto rendimiento, sino una apuesta social de intervención en el territorio, en los barrios, donde la oferta nuestra llega desde la madre gestante hasta el adulto mayor, impactamos al mes más o menos 500.000 personas mensuales con la oferta nuestra. Entonces Medellín dice, venga, que aquí sí hay una emisión muy grande y obviamente se refleja en el deportista antioqueño y paisa. Pero a ver, José Julián, para que terminemos un poquito y podamos ya meternos de lleno a Medellín, Antioquia, a nuestros deportistas y a las preguntas que nos empiecen a entregar los televidentes, en cuanto a esa situación específica que se vivió esta semana con estos deportistas, muy rápido se salió a aclarar que no les estaba quitando los recursos a ellos como tal, sino que se estaba bajando un presupuesto que ya estaba destinado a los escenarios deportivos, a los cuales como en Barranquilla, en Cartagena, con los juegos que van a tener, ya habían recibido estos recursos y ya tenían, digamos, toda la capacidad, el apoyo, ya estaban listos en ese sentido a nivel de infraestructura. ¿Quedaron tranquilos, se puede decir, los deportistas de alto rendimiento o usted desde lo que conoce y el contacto que tiene con muchos de ellos, no solo de su disciplina, sino de otros, ¿qué es la sensación que quedó? A ver, yo pienso que el deportista pues, nunca va a estar tranquilo y el deportista siempre necesita cada vez más apoyo. El deportista cada vez va creciendo más deportivamente y cada vez va a requerir más apoyo. Igual va a requerir apoyo para infraestructura de escenarios, porque entonces, ¿dónde van a practicar los deportistas? Si no hay un buen mantenimiento de los escenarios, es imposible que ellos practiquen y que sigan progresando. Si los escenarios no están a la altura, los escenarios a nivel mundial cada vez se modernizan y las reglas van avanzando. Entonces, yo creo que es algo que se necesita en todos los aspectos, apoyo directo a los deportistas y también apoyo en los escenarios. María Fernanda, regreso contigo en Bogotá para preguntarte. Bueno, tú tienes 18 años y eres la campeona suramericana de salto alto, lo que no es poco. ¿Cómo ha sido el apoyo que ha recibido María Fernanda para estas actuaciones, para este logro? ¿Crees que es mucho o poco? ¿Te faltó? ¿Cómo fue ese camino para llegar allá? Pues bueno, gracias a Dios que cuento con el apoyo del montón. Indeportes que también me colabora pues con los apoyos. Siento pues que de parte de ellos he tenido mucho apoyo. Lo que sí creo es que necesitamos de pronto salir más del país, rankearnos un poco más, que la federación nos pueda dar esa posibilidad para nosotros poder obtener mejores puestos y mejores logros a nivel internacional. Claro. María Fernanda, el campeonato que obtuviste fue en Paraguay en el mes de julio. ¿Por qué no pudiste ir al Mundial en Londres? Pues bueno, es algo muy triste porque la regla que hay es de que el que quede campeón suramericano de mayores automáticamente gana un cupo al Mundial. Pues gracias a Dios obtuve el título. Pero la federación simplemente tomó la decisión de no llevarme. La respuesta de ellos fue que yo no tenía la altura de comienzo en la clasificación. Y viendo el mundial me di cuenta de que sí tenía la marca con la que iniciaba. Incluso podía aguantar dos alturas más. Pero bueno, esa fue la decisión que ellos tomaron. Mire, María Fernanda es campeona panamericana juvenil también.
pues es muy triste lo que te hayan dicho porque se evidencia que es una información falsa. Ella dice que sí tenía la altura requerida. Juan David, el problema se evidencia entonces a la hora de salir al exterior. Ahí es el primer choque que se dan los deportistas. Ya son de alto rendimiento cuando van a salir al exterior. Ese es el primer golpe cuando sienten la falta de apoyo nacional. Total. Lo que dice María Fernanda, tú hablas con deportistas de la categoría de ella, ya campeones, con recorrido, y lo que siempre le falta es el apoyo para los fogueos internacionales, que es lo que les ayuda a acumular puntos, dependiendo del deporte o lo que practiquen, para ir a mundiales, panamericanos, ciclo olímpico. Entonces, en esa brecha hay un hueco muy grande de apoyos, porque entre la federación, lo que ella cuenta muy triste, ¿por qué decide no llevarla? ¿Qué hay detrás de esa decisión? ¿A quién llevaron? Y muchas veces va un directivo, va al mundial y a la deportista para que puedan ir más directivos a viaticar y a pasear. Y según lo que uno entiende ahí, no es ni siquiera por la parte económica, pues por el apoyo económico, la decisión de no llevarla a ella a este mundial. Sí. ¿Quién va, Marcela? ¿La llevamos a Juangui, deportista, o vamos vos y yo, directivos de la Federación de Equitación, en este caso, al mundial, a viaticar, a estar allá? Y muchas veces sacrifican deportistas en muchos deportes, para no aquí a decir particularidades. Tú te encuentras los directivos de la federación en hoteles 5 estrellas y los deportistas compartiendo habitación en hoteles de 3 y 4 estrellas. Eso se evidenció en los Juegos Olímpicos, inclusive. ¿Se acuerdan que unos políticos andaban por ahí también saliendo en la foto y toda la cosa? No digamos nombres para sí, no. Sí, pero todos nos dimos cuenta y se evidenció, y pues quedó patéticamente demostrado eso. A María Fernanda todavía la tenemos en la línea. María Fernanda, hablábamos empezando el programa sobre esta decisión que se conoció hace pocos días del Gobierno Nacional de recortar este presupuesto para deportistas de alto rendimiento. ¿Cuál es la sensación que ustedes como deportistas y desde la disciplina tuya tienen con toda esta controversia? Bueno, la verdad es que la gran mayoría estamos muy tristes, porque si teniendo el presupuesto que hay en estos momentos, nos hacen falta más cosas, entonces ahora que nos lo recorten, creeríamos pues que la situación se pondría más difícil. Entonces estamos como un poco tristes y a la espera de lo que pasará el otro año. Claro, pues María Fernanda, la idea pues es que logres el apoyo para seguir tu carrera, porque mira, ya a los 18 años, repito, es campeona suramericana, esto ya es de mayores, título logrado hace un mes en Paraguay, y la idea es que siga adelante. No haber ido a foguearse al mundial ya es cortarle un poco las alas a María Fernanda, pero igual está muy joven y necesita el apoyo. María Fernanda además estudia enfermería, se está preparando profesionalmente para ello. La idea entonces es que la Federación de Atletismo, que se supone pues es una de las más poderosas en ese sentido, la siga apoyando y llevando a estos fogueos internacionales, un campeonato mundial. Por favor, el ciclo olímpico que viene ahora pues para los próximos Juegos Olímpicos que se van a verificar en el 2020. La idea entonces es que se apoya a María Fernanda, a quien agradecemos su presencia en el programa y te deseamos los mejores éxitos, María Fernanda. Que tengas una buena noche. Muchas gracias, igualmente. Bueno, recuerden que estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo aumentar o fortalecer la ayuda económica para los deportistas de alto rendimiento en Colombia? Pueden hacer ese tipo de preguntas a @telemedellin utilizando el numeral @degirotm. A propósito de eso, Marce, hay una intervención acá de Elkin Ruiz, quien nos dice que con el impuesto que nos están cobrando por las bolsas se podría fomentar el apoyo al deporte, se podría sacar de pronto algún recurso de ahí para apoyar el deporte. Todo se está encaminando, o por lo menos eso es lo que nos dicen o inferimos nosotros, que la plata que están recogiendo es para la paz, el proceso de paz y lo que se está llevando. Pero también, filosóficamente hablando, se dice que una gran base fomentadora de la paz es el deporte. Pues es como el gran recipiente que puede contener mucho del tema de la paz. Estos muchachos que quedan ahora, los menores de edad, que acaban de salir del conflicto, muchos de estos muchachos que practican deportes, puede haber un talento interesante ahí. Eso sería un buen apoyo, pues,
que de pronto estos recursos que se están destinando para la paz vayan para el deporte también y no se recorten, es la cosa. Hablando de esos recursos, José Julián, usted ha tenido oportunidad de estar como deportista en pista y como entrenador en ruta. Esos recursos, yéndonos un poquito atrás, como hablaba Juangui, que tenemos trayectoria de hace ya varios años, ¿siempre han tenido ese inconveniente o ha habido unas etapas en las que se ha tenido más tranquilidad? ¿Cómo ha sido ese comportamiento de los recursos para los deportistas de alto rendimiento? A ver, en el deporte siempre ha habido insuficiencia de recursos. Cada día el gobierno y el dirigente que llega o el mandatario de turno cada vez ha apoyado más a los deportistas. La verdad, el deporte en los últimos 20 años en Colombia ha progresado demasiado. Pero también no es una responsabilidad únicamente del gobierno central, de los municipios o de las gobernaciones. Yo pienso que también es un tema social que recae en la empresa privada. Y la empresa privada también, como algo social, debería fijarse un poquito más en los deportistas y tenerlos a ellos también como referentes y en sus claro. campañas publicitarias y demás. Como se hace en los países desarrollados. Exactamente. Que un deportista puede vivir de su deporte gracias a los patrocinios de la empresa privada. Es decir, yo represento unas bebidas energéticas, represento una marca de bicicletas y ellos me pagan el sueldo y de eso vivo y vivo muy bien. Eso podría ser acá. Así es, únicamente, o sea, no es solamente que todo el peso recaiga sobre nuestros gobernantes. Yo pienso que la empresa privada también tiene una gran responsabilidad sobre esto y como ustedes mismos lo dijeron al principio del programa, en este momento los deportistas y ciertos artistas son los únicos que están uniendo al país. Yo creo que son en este momento son el orgullo de nuestro país. Empecemos a hablar precisamente de esos orgullos, unos muy, muy conocidos, unos que nos han puesto a vibrar, otros que nos han puesto desde hace mucho tiempo y otros que estamos conociendo. Y precisamente en esas iniciativas está el Team Medellín Éxito. Contemos un poco en qué consiste eso cuando hablamos no solo responsabilidad de los dirigentes, no solo responsabilidad de las autoridades, sino también cuando la empresa privada se une, se pueden lograr muchas cosas. Bueno, a ver, el equipo de ciclismo Medellín Éxito, pues primero es darle las gracias a la alcaldía de Medellín y al doctor Juan David Valderrama, director del INDER, por gran iniciativa y apoyo a gran equipo de ciclismo. Un equipo que ha sido ganador durante toda esta temporada y ha sido como la insignia del ciclismo nacional en carreras tanto nacionales como internacionales. Y pues acá vemos el claro ejemplo de cómo un equipo o un deporte tiene apoyo económico de un municipio como es Medellín a través del INDER de Medellín, que es su Secretaría de Deportes, y tiene apoyo de la empresa privada como es El Éxito, como es Bavaria, como es Avinal. O sea que todos entraron a sumar. Aquí no es solamente todo el peso al municipio de Medellín, no. Acá todos suman, todos aportan y yo creo que también esa es la clave del éxito para este equipo. Juan David, ¿por qué creyeron ustedes en este proyecto? ¿Cómo se enamoraron ustedes de esta idea de revivir? Es que nosotros hemos tenido equipos de ciclismo profesionales, el Orgullo Paisa, el equipo EPM. ¿Cómo se vuelve a creer en esta idea? Pues digamos que con el alcalde cuando conversamos de esta idea era por tres aspectos. El primero, el deporte más ganador de este país es el ciclismo. Sí. No hay duda, más masivo el fútbol, pero el que más triunfo nos ha dado el ciclismo. Sí, más contundente. Está en su auge. El segundo elemento que es muy importante, encontramos en el ciclismo como una similitud con lo que este gobierno quiere hacer. En casa del alcalde es un trabajo en equipo, sacar lo mejor de nosotros. El ciclismo tiene eso, un trabajo en equipo, hay un líder, pero que todos trabajamos en equipo para que ese líder brille. Vimos como muchas afinidades con el ciclismo. Y por último, encontramos a través del deporte una herramienta muy importante para posicionar la marca de la ciudad de Medellín a nivel nacional como internacional, referente al deporte, con un tema muy positivo. Entonces, cada que ese equipo está corriendo en cualquier parte de Colombia o del mundo, pues es el nombre de la ciudad, compitiendo, ganando, saliendo publicidad y ese referente que cada vez hemos mejorado mucho más de lo que era en el pasado la ciudad nuestra, con temas negativos, pues ya se va metiendo el tema de innovación, emprendimiento, ya el deporte. Entonces encontramos una estrategia bonita con el equipo que apoyamos y hemos encontrado un resultado muy bonito. La verdad, cada que el equipo corre,
prensa internacional en España, en Turquía, en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Colombia, nos ha ido muy bien. Entonces, el Free Press de la ciudad en torno al deporte es una apuesta nuestra intencional en el deporte que se respalda en ver cómo poco a poco la ciudad se mete en el alto rendimiento con una iniciativa que fue esta, fue en piloto, y la idea es ver si vamos pensando ampliar ese margen de apoyos. Y ahí con deportistas de alto rendimiento y ustedes desde el INDER con esos semilleros, con esos muchachos que en los barrios empiezan a encaminarse por cierto deporte y ese tipo de escuelas, las vamos a conocer después de estos mensajes institucionales que los invitamos a ver. Y recuerden, estamos hablando cómo aumentar o fortalecer la ayuda económica para los deportistas de alto rendimiento en Colombia. Esta noche en directo en Punto de Giro. Ya regresamos. Regresamos a Punto de Giro, estamos saliendo en directo desde el estudio de Telemedellín, hoy hablando de los recursos para el deporte, sobre los recortes anunciados, en qué quedó, qué va a pasar, y desde nuestra región, Antioquia, Medellín, cómo se apoya a los deportistas. Medellín y Antioquia siempre han sido ejemplo del apoyo a los deportistas, aunque, pues, como nos lo han dicho nuestros invitados, hay veces que nunca es suficiente esto, se necesitan más recursos, pero todo tiene que canalizarse pues a través de ciertas instituciones que nos están contando aquí nuestros invitados cómo funciona y cómo funciona este apoyo. Antes de continuar con ellos, los voy a invitar a que vean un testimonio de muchas de nuestras glorias del deporte, sobre todo del ciclismo, hablando de esta iniciativa del Team Medellín, un ejemplo para el país. Hola, soy Esteban Chávez. Soy Dagan Atapuma. Soy Harlinson Pantano Gómez. Sergio Nao, corredor de Team Sky. Quiero felicitar a Medellín por el nuevo tipo de ciclismo. Por el gran proyecto que están liderando. Muy contento de que este proyecto sea una realidad. Felicitar a esta gran alcaldía que ha tomado esta iniciativa de formar este gran equipo. Y les deseo muchos éxitos en este nuevo proyecto. Y equipos como estos necesitamos más en Colombia. De verdad, muy contento de que la ciudad tenga un equipo tan importante y que nos represente. Gracias por creer en este deporte y bueno, que sigan apoyando mucho, mucho más. Muchísimas gracias por apoyar el ciclismo colombiano. Y que ojalá todas las alcaldías en Colombia tengan este ejemplo. Porque están construyendo país. Un abrazo bien grande. Chao. José Julián, cuéntenos cómo fue el detrás de cámaras de la creación de ese proyecto. Entonces se reunieron, obviamente contaron con el apoyo del INDER, con el apoyo de la empresa privada, pero ¿cuáles fueron esos primeros contactos que hicieron con estos deportistas para saber, vamos a formar este equipo, quiénes van a estar y quiénes le meten la ficha? No, a ver, el primer contacto se hizo por de pronto una preocupación o unas ganas de apoyar. El director del INDER, el doctor Juan David Valderrama, a María Luisa Calle, y ofrecerle todo el apoyo de que la ciudad la apoyaba y la respaldaba en momentos difíciles. Y ella tomó la decisión de que ella quería era seguir montando en bicicleta, que pues por el momento no podía tener ningún apoyo, pero que estaba muy agradecida, y ahí conocimos al doctor Valderrama y empezamos una amistad con él y nació el tema del equipo de ciclismo. Uno supone que patrocinar un equipo de ciclismo que pretende llegar muy lejos no es una cosa de poca monta, se necesitan muchos recursos. ¿Cómo se hace entonces esta alianza con la empresa privada? ¿Cómo se enamora al éxito para que se meta también a ser parte pues de este proyecto? Bueno, como contaba Julián, que me diga Juan David, hombre, ¿cuál doctor aquí? Estamos en amistad. Llegan con la idea y obviamente yo lo que dice Julián es muy cierto. Yo no lo conocía ni a María Luisa, pues obviamente como deportistas, pero nunca he estado en mi vida cerca de ellos. Y yo le dije a María Luisa en ese momento en la reunión que tuvimos, la primera, eso fue en mayo, abril-mayo del 2016, mire, que me queda mucha tristeza que en este país, cuando ella ganaba y estaban los mejores, ahí todo el mundo se aparecía. Y que espero que le pase un incidente,
que yo totalmente convencido que eso es una cosa que no es cierta, sale la sanción, así pues todo el mundo me da las manos y ya pues, chao, que sí. Así en este país tristemente. Sí, claro. Entonces le dije, venga, esta ciudad se le ve muchas cosas, como deportista, ¿cómo le ayudamos? El alcalde también quiere pues, que trabajemos con usted, que le ayudemos, porque usted puede ser un referente como deportista y como ciudadana. Entonces vamos a pensar proyectos, proyectos, y llegamos a proyectos, a pensar muchas cosas, entonces sale el Medellín de pista, el evento que hacemos en octubre, donde tenemos un evento de velocidad en la pista, y empezamos a pensar en el proyecto del equipo. Entonces ya Julián, que tiene la capacidad, el conocimiento técnico, deportivo, yo de eso apenas estaba aprendiendo, formula el proyecto, lo revisamos, se cuantifica, y ese proyecto, más o menos la alcaldía, pone la tercera parte de lo que cuesta. Una envergadura pone un equipo de este nivel de corredores, la parte deportiva, la implementación, toda logística, y empezamos a formarlo muy bien, y ya Julián, con el apoyo nuestro, busca la empresa privada, al ver que es un proyecto de alcaldía, que obviamente pues tiene unas garantías importantes, un buen nombre, un alcalde que tiene la confianza de los empresarios, ve en la herramienta del deporte una alternativa distinta de inversión social, de apoyar el deporte, obviamente buscando su presencia de marca, como es una cosa normal de Free Press. Y digamos que en cuestión de 2 meses, Julián, si no me equivoco, se logra consolidar todo el presupuesto, ya Julián tiene los corredores muy conversados, se cuadra con ellos, se arma el equipo, y en enero, ¿qué fue la primera carrera en Argentina? ¿Enero a mediados? El Tour de San Juan. San Juan. Sí, sí, sí. Y ahí arrancamos, y eso pesa que uniformes, eso fue a la carrera, casi que no arrancamos. A la carrera y muchas carreras. Miren, yo les enumero por encima, y ustedes ya hacen el análisis deportivo, yo me encargo de leerlo. Carreras corridas, dice, Vuelta a San Juan, en la que está mencionando Juan David en Argentina, esto fue en enero, la clásica de Río Negro, campeonatos nacionales de ruta en Bogotá, la Vuelta al Valle, la clásica de Anapoima, la Vuelta a Madrid, España, la Vuelta a Asturias, España, Vuelta a Castilla y León también en España, Tour de Ankara en Turquía, Vuelta a la Juventud, clásica del Caribe, Vuelta a Marinilla, Winston-Salem Classic, Estados Unidos, Gran Premio Ciudad Musical de Ibagué, Vuelta a Colombia, es como lo último que tenemos de reportado del 1 al 13 de agosto. Eso es mucho, pues. Mucho. Yo no sé exactamente cómo es, el puede ser un calendario de estos, pero es mucho en tan poquitos meses. Es demasiado, o sea, en promedio el equipo ha estado en competencia cada 3 días. Cada 3 días el equipo está en competencia y yo creo que es un equipo que para llevar 7 meses, como decimos nosotros, la sacó del estadio. Claro. ¿Comparado con qué? O sea, ¿cómo podemos la sacó de la pista. Sí. ¿Comparado con otras experiencias, estamos al nivel de qué? Pues a ver, realmente nosotros estamos al nivel de cualquier equipo del mundo. Yo pienso que tenemos la capacidad de correr cualquier competencia contra cualquier rival, respetando pues que en este momento nos iniciamos en una categoría que tenemos que ir paso a paso subiendo y que pues todos llevamos la ilusión de que día a día vamos a mejorar tanto deportivamente como pues también económicamente para poder mejorar y vamos a mejorar nuestra categoría y vamos a estar en las competencias más importantes del mundo. Ahora terminamos Vuelta a Colombia y dentro de 10 días vamos a estar en Canadá corriendo el Tour de Alberta con varios equipos Pro Tours, va a estar el equipo de Rigoberto, todavía no se confirma la presencia de Rigoberto, pero pues el equipo está a la altura de competir con cualquier equipo del mundo. Uno veía, pues por ejemplo, en el Tour de Francia, cuando mostraban los intríngulis del Tour, todo el aparataje logístico que tiene un equipo como el Sky, por ejemplo, el Astana, Quickstep, estos equipos, ¿cómo estamos con respecto a ellos? Pues tenemos el personal, la parte técnica, las bicicletas son iguales, la preparación física es igual, se hace una tabla nutricional igual, o sea, se trabaja bajo esos parámetros. Sí, la verdad, en el tema de bicicletas estamos a la par con cualquier equipo del mundo, que por ejemplo ellos puedan tener un mayor número de bicicletas, pero en calidad estamos a la par. Nosotros en el equipo cada ciclista tiene 4 bicicletas, una bicicleta que tienen en la casa para entrenar, una bicicleta que tienen
que está siempre en la sede del equipo, que es la bicicleta de competencia. Una bicicleta que siempre está en la sede del equipo, que es de competencia, pero que va en los techos del carro, que es la de repuesto. Por si se daña la de competir. Sí. Y la bicicleta de contrarreloj. O sea, que cada ciclista tiene sus cuatro bicicletas, está respaldado por dos mecánicos, por dos masajistas, hay dos técnicos en el equipo. Tenemos una persona que se encarga de la logística, una secretaria. O sea, el equipo básicamente está cubierto, todos los ciclistas. Han tenido un calendario súper bueno. Como les decía, cada tres días el equipo se encuentra en competencia. Y de ahora en adelante no es que ya hayamos terminado. Nos queda, como les digo, esta carrera en Canadá, luego la Vuelta a Antioquia, Clásico RCN, luego vamos a hacer la Vuelta a Chile. Estamos a la espera de una invitación para correr en China el Tour de Hainan, luego una carrera en Panamá y luego terminamos temporada con una competencia en México. Siquiera no me tocó leer el de China. siquiera todavía no lo han corrido porque ahí sí, me hubiera quedado. No, lo que digas, no pana. Eso cuadra. Aquí estamos hablando de un deporte que pues nos ha entregado muchas glorias, que incluso la gente ya empieza a conocer la logística de este deporte, empieza a conocer más de lo que normalmente se conoce de otras disciplinas. Con las escuelas populares del deporte se evidencia precisamente en los clubes barriales, en la ciudad, ¿cuál es la tendencia que se está viendo? Y es normal ver los niños que quieren jugar fútbol, los niños que están practicando ciclismo, patinaje. Y algún patinaje y otras disciplinas. ¿Cuáles son las que más necesitan apoyo, Juan David? Digamos que las que más apoyo necesitan son, digamos, los deportes que menos gente practica. Porque digamos que hay una correlación de a mayor volumen de niños, mayor inversión en esos deportes. ¿Qué pasa en Medellín? Es cuando hay un referente deportivo de alto rendimiento que empieza a lograr logros a nivel mundial, campeonatos de fútbol, BMX, Mariana. Empieza la fiebre. Muchos niños empiezan a migrar. Claro, claro. Entonces, hoy el BMX en Medellín es un boom. Tenemos a todo Mariana, Ramírez, Oquendo, Andrea Escobar, un montón de niños y de niñas de 5, 6, 7, 8 años que viene una camada en ese deporte muy grande, obviamente porque ya ven que es posible alcanzar esto. Se ve también en el fútbol, obviamente el deporte más masivo de la ciudad. Todos quieren ser James Cuadrado, Javi Ospina, en fin, cualquiera de sus líderes. Tenemos en el patinaje, como tú le decías, demasiados deportistas. Colombia es una potencia del deporte del patinaje a nivel mundial. Uh-huh. Tristemente todavía no es un deporte olímpico. Pues tendremos demasiados deportistas y en nuevas tendencias empezamos también como ciudad a estimular los deportes que van a ser olímpicos en el 2020 en Japón. Todo lo que es este workout, skate, para todos esos deportes diferentes, vemos también cómo la ciudad, apenas los niños empiezan a practicarlos, cómo la ciudad empieza también a fomentarlos, a poner la implementación, como decía ahorita Julián, si no hay implementación adecuada, pues las prácticas se dificultan. Entonces necesitamos las dos partes, escenarios deportivos y la parte de la implementación. Medellín en Colombia y en América Latina, con mucho orgullo lo decimos, es la ciudad con mejor escenario deportivo de América Latina. Brasil 2016 Olímpicos, un año no ha pasado y ya están los escenarios deportivos olvidados. Beijing el nido, olvidado. Sí, claro. La única ciudad del mundo que se apalancó en los Olímpicos fue Barcelona y ahí fue su catapulta, sí, claro, a cambiar como imagen. El mundo conoció a Barcelona. Entonces Medellín se ha mantenido, ese costo es importante para la ciudad, pagar servicios públicos, iluminación, aseo, mantenimiento, por una apuesta de ciudad, mantenerlo siempre pues con vida. Hay Juan David, deportes con estrato, por decirlo de alguna manera. Hay unos que reciben mucha vitrina, mucha luz, mucho apoyo, pero hay otros desconocidos. Sí. Ahora, por ejemplo, tenemos una chica esgrimista que está en Brasil, pero ¿qué apoyo tiene? Pues es que es muy difícil, ¿cierto? La llevamos con rifas, hermano, allá a Brasil. Exacto. La madre de esa niña es en el Inter secretaria. Uh-huh. ¡Qué belleza! Y esa niña es espectacular. Es campeona de esgrima nacional en la categoría mayor a la que ellos años que tiene. Exacto. Y esa madre pues trabaja con nosotros, tiene un salario modesto que le da para vivir dignamente, pero cuando ahí arranca que para Brasil un suramericano, que llegue el entrenador, pague el hotel, pague el tiquete de cuenta de ella. Pero eso nos sirve mucho. O sea, vemos a los chicos de rugby, por ejemplo, que tienen que hacer un show de striptease, por decir alguna cosa. Pero un momentico, esa historia nos sirve mucho para conocer, como para que entendamos, sí, o muchos televidentes entiendan
¿Hasta dónde va la obligación, por decirlo así, económico y de apoyo de cada deportista dependiendo la categoría? Es decir, ¿de dónde empieza el INDER y hasta dónde llega? Luego, ¿dónde empieza Indeportes y dónde se vuelve una responsabilidad de Coldeportes cuando ya este es un deportista que está representando al país o que ya es un deportista de alto rendimiento? Es más, hay deportistas ya considerados de alto rendimiento desde lo regional, desde las ligas, y aquí es responsabilidad de quién, de Indeportes. ¿Por qué no aclaramos como un poquito esa pirámide? A ver si sabemos a quién le vamos a hacer el reclamo. Digamos, en el deber ser, porque también hay una variable que es el recurso, que es finito. Y por más que un gobernante quiera apoyar, incremente su apoyo, siempre va a faltar. Su puesto de Medellín es muy bueno, como esto lo anunciábamos, pero no nos alcanza para todo lo que la ciudad demanda. Uno tiene que tener la capacidad de ver cómo lo distribuye, que mitigue muchas cosas, pero que tenga un foco. Entonces, digamos, en lo municipal es fomentar. Que Marcela, que Juan tengas acceso a la educación física, a la recreación y al deporte, para que tengas hábitos saludables y sea una ciudadana que, digamos, tenga un buen espacio de esparcimiento. De ahí, esos personajes que hacemos deporte un montón, 60.000 en Medellín con el alcance nuestro, se empieza a hacer un filtro. Y llegamos a una bolsa que se llama Darío Deportivo, donde tenemos 1.500 niños. De 60.000, 1.500. ¿Se llama cómo? Desarrollo Deportivo. Entonces, de esos 1.500 niños ya arrancan a participar por la ciudad, Juegos Ciudad de Medellín, interescolares, y de ahí las ligas empiezan a captar el talento para que representen al departamento en Juegos Nacionales. Entonces, digamos, un niño esta año de esgrima es campeona nacional. ¿Ya es de alto rendimiento? Sí, en la lógica del papel, sí. En la práctica, esa liga y esa federación no tiene muchos recursos, no tiene mucha vitrina, no eran publicidad, la empresa privada no se mete, es un círculo vicioso, no es virtuoso, como es el fútbol, el tenis, claro. El BMX en este momento. Entonces, esa niña va a un nacional. Muchas veces, por no decir todas, hay que volver a hacer en el INDER vaca. Siempre nos cuenta, y obviamente la gente del deporte, con esa señora aquí en la mamá, una persona puede estar en el estadio, súper especial, hacemos entre todos tan... Acumulamos para el tiquete de la niña, del entrenador, el hotel de la niña, del entrenador, los viáticos de la niña, del entrenador, va y participa cada campeón nacional. Antioquia saca pecho, quedamos campeones nacionales de esgrima. Sí, claro. Y no hubo apoyo. Ahora va para un suramericano en Brasil. La liga no tiene plata, la Federación Nacional no la apoya. Vuelve y juega. No la apoya ni Indeportes ni Coldeportes. Vuelva y saque la canasta. Claro. Y otra, nos juntamos todos, rifas, juegos y espectáculos. La gente vuelve a parar el recurso por fortuna, porque digamos, no tiene una mamá que trae en el estudio con 2.000 empleados, que cada uno pone 10.000, 5.000 y se logra ese monto, como la niña, digamos, de atletismo, no puede ir. Claro. Desclasifica por su capacidad deportiva, pero económicamente es una barrera. Ante una familia que no tenga unos recursos, que una gran mayoría, no tiene cómo entonces, venga, a ver, saquemos la plata. Entonces, en ella, ese apoyo se queda en lo que ella pueda conseguir y gestionar. Entonces, ahí hay una brecha gigante que se pierde deportistas de alto rendimiento porque la parte económica es una barrera de competencias y de fogueos. Por eso insistimos entonces en que nos den su opinión. ¿Cómo aumentar o fortalecer la ayuda económica para deportistas de alto rendimiento y deportistas en general que demuestren que están en su disciplina, que se la están metiendo toda, que pueden hacer mucho por el país y que pueden definitivamente ser ese inicio de generaciones que vienen a impulsar otras disciplinas a las ya conocidas en Colombia? Y precisamente para eso los invitamos a que escriban a numeral.degiro.te. Ya volvemos. Estamos de regreso a Punto de Giro. Ustedes están viendo este programa en directo a través de Telemedellín, hablando hoy del apoyo que se le da al deporte nacional, al deporte departamental y local. Tenemos como invitados a Juan David Valderrama, director del INDER Medellín, y José Julián Velázquez, director del Team Medellín, equipo de ciclismo formado en esta ciudad con corredores de élite que están mostrándose ante el mundo. Han corrido ya circuitos continentales, tanto en Sudamérica como en Norteamérica, han tenido incursiones en Europa también, en clásicas interesantes. Y la gente de a pie se preguntaría, José Julián,
¿Qué le falta al Team Medellín para llegar al Tour de Francia? Bueno, Tranquilo, nadie nos pues, está oyendo. Uno más o menos sabe qué se necesita, solamente pero la gente dirá, bueno, y entonces, ¿por qué no lo invitan al Tour? Bueno, por reglamentación de la Unión Ciclística Internacional de la UCI, para ir al Tour van 22 equipos, de los cuales 18 son Pro Tour, tienen licencia de Pro Tour. Nosotros como equipo continental o como equipo de Medellín tenemos licencia continental. Ajá. Y van 4 equipos invitados que son continentales profesionales. Sí. Esos serían los que tienen... Pero ahí está el Team Medellín, esos continental son los que, profesional. No, somos únicamente solo continental. No hemos, el siguiente paso es pasar a continental profesional. ¿Qué falta para eso? Para eso falta un poquito más de experiencia en el equipo. O sea, es ir ganando experiencia, no es que solamente a punta del tema económico es cambiar de categoría. No, yo pienso que hay que ir paso a paso, aprender y ganarnos el paso a continental. Y después... si sí somos capaces de ganarnos el paso al Pro Tour, pero yo creo que todo en la vida hay que ganárselo y hay que lucharlo. ¿Y lo mismo opera para Giro de Italia, Vuelta a España? Es igual, esas tres competencias es igual, siempre van los 18 equipos Pro Tours y 4 con invitación. Entonces podríamos estar pensando, perdón, de Marce, es que me entusiasma este tema, ir de pronto a Vuelta a la Comunidad Valenciana, Vuelta a Asturias, Vuelta a Aragón, Vuelta a Andalucía... o el Tirreno Adriático, esa sí podríamos asistir. Claro, eso es lo que hemos hecho este año. Iniciamos en Europa con 4 competencias, donde iniciamos con la Vuelta a Asturias. Uh-huh. Ocupamos el tercer lugar y nos ganamos una etapa. Lamentablemente, yo pienso que ganábamos la carrera, yo creo que ya íbamos mano a mano con Nairo, que fue el vencedor, pero tuvimos un desperfecto mecánico y al final... obtuvimos un tercer lugar, que pues para ser nuestra primera competencia en Europa, pues era grandioso, y fuimos los primeros líderes de la carrera. Luego estuvimos en la Vuelta a la Comunidad de Madrid y salimos campeones generales de esta carrera, que ningún otro equipo colombiano en toda la historia lo ha logrado. Claro. O sea, somos el primer equipo colombiano de base en Colombia que logramos un título en una competencia en Europa. Siempre hemos logrado títulos, pero con Nairo representando un equipo español, con Rigoberto representando un equipo inglés o norteamericano, como es en este momento, pero un equipo colombiano es la primera vez que lo logra. Saliéndonos de este equipo del Team Medellín Éxito, pero también aprovechando que lo tenemos aquí, va a haber grandes sorpresas y vamos a tener emociones en Noruega en septiembre del 16 al 24 con ciclismo de ruta. ¿Quiénes van a estar ahí? ¿Cómo va a ser esa adicción que van a tener muchos más en esos días? ¿Qué debemos esperar? Ahí está lo mejor del ciclismo colombiano, pues. Sí, fue convocado lo mejor del ciclismo colombiano. Yo creo que se acertó en la convocatoria. Colombia, por ser el segundo país en el ranking mundial de naciones, tiene derecho a ir con el equipo completo. Solamente 5 naciones van con cupo completo y Colombia es una de ellas. O sea, Colombia no es una nación pasajera o de que tiene algunos corredores. Bueno, no, la verdad, somos potencia en el ciclismo de ruta. Y van los 10 corredores. Yo pienso que el corredor cabeza o el corredor que nos puede traer un muy buen resultado es Fernando Gaviria. Es una competencia más plana de un solo día con un repecho únicamente de 1 kilómetro que yo creo que Fernando lo va a saber sortear y va a tener todas las posibilidades de intentar ganar para Colombia el primer título de campeón del mundo en ruta. David, ya tenemos 1 minuto de programa y yo quisiera que en este minuto de programa... en medio de todo el panorama con el que empezamos, en el que se habla de preocupación, de recursos, en fin, hay buenas noticias siempre entonces con el INDER, o sea, hay un parte de tranquilidad y hay una invitación para que la gente se siga apropiando de los programas y del apoyo que entrega el INDER a estos deportistas que están naciendo y que algún día van a ser una gloria para el país. Así es, la ciudad, digamos, la prioridad nuestra es la oferta social y ya nunca se va a descuidar. Y estamos pensando, como piloto fue el ciclismo, que como decía ahora fue el deporte más ganador, uh-huh. Arrancamos por ese, pues para allá la fija. Y digamos que por fortuna los resultados hablan por sí solos, nos muestra que sí se puede hacer eso. Estamos pensando como ciudad en ver cómo empezamos a apoyar
otros deportes de alta competencia, deportistas de conjunto, individuales, con un programa que vamos a definir de aquí a final de año, donde el alcalde obviamente, si lo aprueba y lo anuncia, pues estará en su decisión esta toma de ella. Y obviamente la ciudad de Medellín tiene una gran capacidad de gente demandando el deporte, la actividad física, la recreación. Tenemos 500.000 personas mensuales con la oferta nuestra y tenemos las ciclovías permanentemente llenas martes, jueves y domingos. La ciudad de Medellín se ha vuelto una ciudad demasiado saludable. Ya la generación joven no rumbea, no trasnocha, hace deporte, come bien, se alimenta bien. Y Medellín se está viendo como una capital también del deporte, que nos gusta mucho pues motivar e incentivar eso. Eso está perfecto para cerrar, Juan David. Julián, muchísimas gracias. Gracias por seguir trabajando, sobre todo con el futuro, nuestra juventud. Claro. Juan, y nos vamos. Y por construir paz también a través del deporte. Ustedes tienen una cita con nosotros el próximo miércoles con otro tema de interés. Marce y yo estaremos aquí en la mesa de Punto de Giro, pero recuerden que martes, miércoles y jueves tenemos programa con diferentes presentadores e invitados. El martes está Juan Guillermo Montoya y el jueves están Risa Loca y Andrea presentándoles. Personajes pues, muy, muy especiales. Exacto, la parte humana de nuestros personajes. Los esperamos entonces mañana con Andrea y con Risa Loca, que estarán aquí en la mesa de Punto de Giro. Que tengan muy buenas noches y nos vemos en otra oportunidad.